¿Qué opinas, Eitri? Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué opción tenemos? ¿Qué crees que querrán? ¿Qué están haciendo aquí, hombrecitos? ¡Ah! ¡Oh! ¡Tu ayuda! ¡Necesitamos tu ayuda! Entonces sal de las sombras y habla con nosotros. Los gigantes invadieron nuestra forja. Con tu ejército los expulsaremos. Lo siento. No tenemos tiempo para ayudarte ahora. Espera. ¿Puedes llegar a Midgard desde tu forja? ¡Así es! Nuestra forja está en lo más profundo de las montañas y nuestras minas las atraviesan. ¿Nos ayudarás entonces? Si nos llevas hasta Midgard. ¡Excelente! ¡Ven! La entrada a la mina está por aquí. ¿Qué onda, loco? Estamos acá con un nuevo capítulo de Age of Mythology Retold. Y me gusta mucho, la verdad, los diseños de Eitri y Brock, ¿eh? Me gustan muchísimo. Pero esta visión... ¡Ah! Y es recontra complicada esta misión, era muy complicada en el juego clásico. Construiremos nuestra base aquí. Aunque la verdad que ahora que lo pienso con los héroes principales, con lo que pegan, capaz que no va a ser tan complicada. Van a cargar de construir el centro urbano porque acá hay un tirapiedra asqueroso. Ahí está. Ya me la sé de memoria esta misión. Sí, sí, unos negros de mierda aparecen. Los negros tira piedra. Sé que hay más unidades enemigas por acá. A ver, creo que por el lado izquierdo también vamos por partes. Esta misión era bastante salada, la verdad. Por la cantidad de unidades míticas que te atacan todo el tiempo. Podría, la verdad, que arrancar a... Para no perder el tiempo. Bien. Estamos con Thor, ¿no? Sí. Vamos a... ¿Cómo es? No vamos a hacer oro, vamos a... Pelacón, sí, sí. Ya sabía. Venga, se explore todo. Vamos... Estos son buenos para... Esto. Eso es lo que tiene bueno Eitri y Brock, que... Son como aldeanos. Vamos a hacer esto de acá. Y todas las mejoras que hagamos vamos a sacar a los gordos. A los enanos para que miren. Vamos a empezar a hacer esto, sí, tuk. Ok. Ya me quiero. No, a Manra para acá. Y limpiamos toda la zona. Ok. Ya la edad heroica, chabón. Me parece que estoy durmiendo demasiado, No sé si poner muralla, la verdad. No sé qué tanto servirán las murallas, sinceramente. Ok, vamos a mejorar. No, todavía nada. Voy a esperar un poco. Vamos a construir esto por acá. Bien, lo que hay que hacer con los héroes en esta misión es dejarlo en las entradas estas. Por ejemplo, a Manra lo vamos a dejar por acá y a estos lo vamos a dejar por acá. No tanto porque si me acerco, yo sé que acá hay unidades enemigas y en esta parte de acá también hay unidades enemigas. Si me acerco mucho, me van a atacar y bueno. Vamos a hacer un templo lo más alejado posible, sinceramente, porque si los tipos me atacan van a ir directo al centro urbano o a las estructuras y bueno, para evitar complicaciones. Incluso después de limpiar un poco la madera de acá vamos a ir más para atrás, tipo corte por acá o acá, o incluso por esta zona de acá. Aunque esta zona acá me da un poco más de desconfianza por esto. Esta mina de oro la tengo media alejada, esta mina de oro no es tan grande encima. Es al pedo hacer torres en el de vigilancia, la verdad, porque si son unidades míticas me van a hacer cajeta. Lo que necesito son muchas casas comunales. Mira cómo van a buscar a los aldeanos la cara de nalga. Mira, está pegando la granja el chupa verga. Bien, lo defendemos joya. Bien. Amarra, vamos por la de acá de vuelta. Ok, vinieron como por esta zona de acá. O sea que los tipos vinieron por acá. Vinieron a este centro urbano de acá primero y después habrán visto que no hay nada, entonces vinieron para acá. Eso es lo que parecería que pasó. Vamos a construir esto acá, vamos a necesitar más casas, ¿no? Sí, vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer más de estas cosas de acá. Vamos a hacer casa y no me alcanza más. Ahora sí. Che, aldeano al pedo, ¿qué onda? Bueno, aquí no le hicieron cajeta. Bueno, por ahora vamos bastante bien. No la quiero mufar igualmente, porque la máquina ya subió de edad. Me dice que tengo 0 en el oro, pero tengo estos dos. Con estos dos está muy bien, la verdad. Tantos cuarteles, porque los cuarteles puedo sacar bastante unidades. ¡Ah, lo que pegan, boludo! Pegan muchísimo esos tipos. ¿Se van a ir? La cagaron a palo a Manra, boludo. Literalmente la patotearon, Literalmente la patotearon. Incluso haría más templos para sacar más unidades. No, amigo, lo cagan a palo. Claro que ven a los aldeanos y quieren ir por los aldeanos, literalmente. No, enanito. Deja el recurso. No llego a dejar el recurso, homogólico. No entra más aldeano acá, la concha de su hermana.
chabón. Esto es lo complicado de esta misión, es que te atacaban un montonazo, boludo. Ok, estos dos tarados me parece que van a tener que venir a ayudar en vez de quedarse ahí. Y un templito más, para sacar muchos hercieres. Y acá, bueno, baja de boludear y vamos a sacar estos de acá. Bien, voy a sacar un montón de hercieres. El tema es que, bueno, no tengo oro. Wow, y la única mina de oro que tengo es esta de acá. Vamos a probar construyendo murallas, aunque dudo que funcione, sinceramente. Vamos a hacer así, vamos a hacer tipo acá lo mismo. Más metido adentro, ahí. Le construyan rapidito. A ver si funciona así. Listo. Y ahora por acá. Ok, sí, ahora empiezan a atacar todo el tiempo por acá. Buenísimo, la verdad. Espero. Ok, bien. Vengan para atrás. Los héroes que vengan para acá a ayudar. Oh, nada, pelea. Qué cara de verga que son. Qué asco los gigantes de la montaña, boludo, Oh, lo dejó una piña el coso. Los Uscarles eran buenos con infantería superficial contra soldados a distancia. Ok, no tengo arquero, así que al pedo. Wow. Digo que pegan los tipos, guacho, Venga, a reparar, por favor. Ok, aparentemente solamente van a venir por allá. Bueno, roguemos que así sea. Y así creo que lo puedo defender, la verdad. Espero que vengan por acá, por favor, chabón. Ok, sí, vienen todos por acá. Bien. Pero ganarlo, amiga, tengo 6 héroes contra unidades míticas y, bueno, unidades normales, pero son pesados. Si puedo, puedo hasta ahí nomás, No. Venga, ayudar a usted. Llegas a una torre porque la verdad que tu cara de verga que son. Bueno, casi. Bueno, casi o sí. La verdad que no sé. Bueno, vengan a construir esto. Porque los caras de nalga se fueron, aparentemente. Y bueno, quedan recontra cada palo. Bueno, no es una misión tan complicada, la verdad. Nada más que yo estoy medio dormido, lo único. Estoy medio dormido y bueno, como que no hice unidad y no hice absolutamente nada. Pero porque me falta oro y tampoco quiero gastar en los enanos. Porque los puedo sacar de acá con las mejoras, entonces bueno. Ya casi estamos con esto. Bien. ¿Esto qué sale? Ah, no te sientes, no pasa nada. Oro. Creo que el tema es que necesito más oro. Ok, acá puedo sacar a estos tarambán acá en la siguiente edad. Puedo sacar más hercires. Bien. Podría, la verdad, que sacar acá unas valquillas. Y podría construir una torrecita acá para guadecer a las unidades que me faltan y acá también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nah, boludo. Se van igual, ¿Van a entrar por ahí? No, vinieron a romperlo nomás. Y se van. Me da ya desconfianza venir a esta zona de acá a cultivar o lo que sea, Me da bastante miedo. Vamos a acercarnos con estos tímidamente por acá. Así podemos hacerlo de vuelta. Ok, por acá no pueden pasar. Uf, me da cosita la verdad, esta zona de acá. Bueno, igual no pasaron ni nada, se volvieron, así que no pasa nada. Lo volvemos a construir. Bien, lo construye al toque. Van a romper este ahora, la concha ahora. Ok, lo rompen y se van igual. Ok, lo rompen y se van. Listo. No pasa nada. Ok, si lo rompen y se van, listo, no pasa absolutamente nada. El tema es que si tengo que venir a minar acá, estos tipos me lo van a querer atacar acá. Ah, yo como subí de edad, me reco aquí con eso. Creo que en esta misión, en vez de ir por estos, voy a ir por los gigantes de escarcha. 200 de oro y esto. Ah, son más caros. ¿Dónde está ahí? ¿Lo van a correr? Se van, decime se van. Bien. No pasa absolutamente nada. Vamos a de vuelta a construir, intentar construirlo. Ya en la edad mítica llegó la máquina, guacho. Estos sí pasan, Sí. Sí, estos están pasando. No me digas que van a atacar por varios lados porque sonamos, No tengo nada de oro encima. Uy, el tema del oro va a ser un quilombo en esta visión, me parece. Mata a estos tira piedra de mierda. What the fuck, este gigante que spawnó de la nada, boludo. Pero no tengo mina de oro, boludo. Es un quilombo esto. Es una cagada esto, chabón. Vamos a construir esto de acá. Y vamos a construir un muro por esta zona de acá, así. Vamos a traer los héroes para este lado de acá. Hay gente de fuego dando vueltas, me da miedo eso. ¡No! ¿Dónde salieron, boludo? ¿What the fuck? ¿De dónde salieron estos tipos, chabón? No, ¿los vieron? Sí, los vieron. La concha, su hermana. La concha, ahora venga a ayudar acá. Bien, lo defendimos bien, por suerte. Uff. Chabón, ¿por dónde pasaron? No tengo idea, Igual, la verdad es que lo defiendo bastante bien, Yo subimos de edad, perfecto, podemos subir una edad más. Vamos a reparar esto de acá. Si estuvieron al... Vale, falta un toque para romperlo. Me falta mucho oro. Este quedó acá, la con... La puta madre que lo recontra parió. Siempre que lo van a por los enanos. ¿Se van?
¿No los vieron? ¿No los vieron? Dale, boludo. ¿Cómo carajo los vieron? No, no vengan para acá. Bueno, se murieron todas, literalmente. La concha de su hermana. No puedo ir a picar, literalmente no puedo ir a picar. Vamos a hacer una cosa. Vender. Así. ¿Y qué necesito? No sé qué carajo necesito. Ok, esa mina de oro no puedo literalmente ni ir, No puedo ir a esa mina de oro de miércoles. Vamos a construir esto de acá, rápido. Vamos a mandar para acá mucho de estos bichos de acá. Muchísimo, lo más que pueda. Listo. Quiero subir una edad más para poner la mina de oro de enanos. Y bueno, nada. Qué ganas de romper las pelotas, boludo. Entonces, esto sí. Vamos a vender a lo loco así. Y vamos a subir. La verdad que la camada de lobo Fenris nunca me gustó. Y esto no sé si lo voy a poder usar, pero el Ragnarok sí lo voy a usar. Seguramente que sí, así que por esto. ¿Con qué vamos? ¿Con Balder? Balder. ¿Cuánto nos llevan? 14. La verdad que no es nada de oro lo que llevan, Me falta mucho oro, guacho. Como con la cantidad de héroes que tengo por todos lados, yo creo que tendría que poder defender cualquier ataque. Pero ya veremos. ¿Por qué espero poner esto en la última edad? Porque cuanto más edad avancemos, más grande es la mina de oro. Y se me está haciendo muy raro que no estén atacando más, la verdad. No sé por qué no están atacando más. No quiero hablar mucho, la verdad, para que no pase nada. Pero bueno, se me hace raro. Perfecto. Vamos a venir para acá. Tendría que hacer más de estos. Ya, 7000. ¿Cómo que 7500? 6000, 7500. Igual no puedo subir otra vez más, así que no sé por qué me dices. Bueno, necesito mucho oro, guacho. No tengo más población. Lo que podría hacer es agarrar a estos y llevarlos para acá para construir otro centro urbano más. Se estaban tardando, Vamos a tratar de salvar a las valquirias que no se vayan a morir. Guau, me atacaron con armas de asedio, boludo. Bien, lo limpiamos recontra bien. Listo. Ahora nomás hay que armarse fuerte y ya está. Bueno, bueno, bueno. ¿Otro ataque más? Uy, si ahora puedo volver a usar la vez que se me cante el orto, boludo. Perdí bastantes unidades, Perdí las valquirias, no pasa nada. Las volvemos a crear. Todas salen carne y coso. Las valquirias para que regeneren. El gigante de fuego está muy fachero, amigo, está muy fachero. Tiene colmillo, eso se me hace raro, la verdad. Que un gigante de fuego tenga colmillo, pero bueno. Vamos con esto para la velocidad. Incluso creo que llevaría unos cuantos para acá, Tengo un montón de todo tipo acá. Más rápido oro, más rápido todo, todo más rápido, todo, todo, todo. ¿Esto qué es? Más rápido sobre todo en la granja, sí, eso también. Y esta mejora me sale oro, ok. Vamos, muy bien. Se me está, la estoy haciendo recontra larga así, pero bueno, prefiero hacerlo así porque cuando ataquemos esta parte de acá y después haya que defenderlo, puff, va a costar un huevo y medio, literal, Voy a cancelar un poco la producción de esto. No sé si alguno más lo estaba haciendo, algún cuartel, no, creo que no. Mira quién me iban acá. ¿Necesitaré las unidades principales? Boludo, ¿por qué van a tarjetear a los aldeanos cara de verga? Sí, voy a traer algunas unidades por las dudas. No, nada, ese mono saltino que cree que haga, no puedo hacer nada. Ustedes se mueven más rápido, lo agradecería, la verdad, Ah, es que gente de fuego va muy lento. No, me la bajaron a la... Uy, este es gigante de roca, what the fuck, amigo. What the fuck, amigo. ¿Qué carajo era eso? Gran salón, me destruyeron un gran salón. Bueno, no pasa nada. Vamos a agarrar un par de tarados y vamos a hacer otro gran salón, no sé, pues por acá. Templo no hace falta, vamos a hacer otra fragua por acá. Eso, los godi creo que también van a venir muy bien. Vamos a mejorar todo. El tema de mejorar las armaduras, nos vamos a volver super mega fuertes, así que bueno. Está todo mejorado acá. Vamos a mejorar esto para la más vida de los Cersires. Oh. No lo defiendo, no lo defiendo, no lo defiendo, no lo defiendo, no lo defiendo. Oh, no tengo aldeanos en madera. Qué paja, boludo, Me había olvidado de eso. Vamos a comprar un poquito de maderita para que puedan hacer esto. Y acá lo mismo. Viene atrás para que no vengan a romper las pelotas. Encima estos salen madera, ¿no? Chao. Mejorar esto, vamos a mejorar esto. Listo, ya está. Son mejoras caras, Ok, vamos a esperar ahora un ataque más. Y vamos a arrancar a atacar. Bien, justito. Vamos a atacar por los dos frentes. Ah, ¿que esta caverna conecta acá? Puede ser, Dios mío, lo que aguanta las unidades míticas, chabón. Más mina de oro, vamos a explorar un poco la zonita. One shoteado, perro asqueroso. Lo que aguanta las unidades míticas. A ver si voy a necesitar más de lo que tengo,
Bueno, recursos hay, eso no hay problema. Y también lo puedo defender bien. ¿Esto qué es? Estatua de la deidad mayor, enanos. Y esta zona de acá. Creo que acá había una zona escondida si yo venía por este camino de acá. A ver, vamos a ver. Y esta zona. Que recontra carajo. Santuario, estatua de la deidad mayor. ¿Esta zona qué carajo, boludo? Casas, enanos. Tiene que haber algo acá por mis huevos, El tema que estoy dejando desprotegido. Igual no creo que ataquen en breve porque están tardando bastante en atacar. Armaría los enanos. ¿Qué hay acá, boludo? Esto está cambiado de la cueva, no era así, Los gigantes nos aplastarán si no les derribamos esta muralla. ¿Pero qué? What the fuck? Til something. Ah, mira, acá hay reliquias. Podrías entrar más rápido. Mejor la velocidad de los héroes, eso me sirve. Proceso para que haya cantidad de comida constante. Sí, agarren todo. Bien, ahora tráiganla para acá. Vengan para acá. Ok, por acá ni nada. Tipo, esta zona conectada con esto y listo. Van a entrar un poco por esto, esta zona de acá. Mira una fortaleza. ¿Le pegan mucho? Y más o menos. Este gigante está paveando. Vamos de a poquito. Acá me zarpé, tendría que haber entrenado estos. Bueno, tengo muy buena cantidad de recursos. Y parece que van a atacar de vuelta. Mucho se quemó la mina de oro. Buah, tengo 1000 favores, boludo. Llevo esto para acá y después venga para acá. Aguanto muy bien ahora, con todas las armaduras mejoradas al máximo. Aguanto una barbaridad. Todo, tengo todo mejorado al máximo, chabón. Aguanto recontra bien. Vamos a esperar por acá un poco. Y acá un coso donde entrena. Vamos a romper todo esto, vamos a romperlo. Ok, o sea, los tipos vienen por esta zona de acá entonces. Vamos a adelantarnos entonces. Vamos a adelantar por acá. Tengo que vengan a ayudar estos acá. Bueno, y más población no tengo forma de hacer. Listo, realmente no tengo forma de hacer más población. Vamos a romper absolutamente todo. Por acá no se puede ir más. No, parecería como que acá se pudiese hacer un muelle. Pero bueno, no, voy a ir para allá porque me parece al pedo, la verdad. Yo destruyo todo por las dudas, viste, nunca se sabe. Ok, voy a dejar de construir esto y esto. Porque lo que voy a hacer ahora. Uy, la concha, ahora. Lo que voy a hacer ahora es empezar a tener. A poner edificios en esta parte de acá porque la que voy a tener que defender y voy a empezar a sacar unidades de acá. No pasa nada que se mueran algunos héroes porque así después volvemos a generar unidades nuevas con full vida. Esta está ya tan dañada, la verdad. Cheto, tío Andrejo, disparenle a este mogólico, ¿está? Sí. Ya sé que estaba bastante bien defendida, pero estamos más queridos. Tenemos todo cero, literalmente. Yo esta misión sabía que iba a ser bastante larga y complicada. Pero la verdad que el juego clásico era mucho más complicado porque los héroes no pegaban tanto como acá. Y la verdad que acá lo pude defender con pocas unidades bastante bien, así que bueno. ¿Qué onda? ¿Tienen cuernos estos tipos, guacho? Hijo de Muspel. O sea que hay una mejora para los gigantes de fuego entonces. Vamos a... Ok, bien de allá estos tipos. Qué duros que están, chabón. Voy con un héroe para acá para explorar esta zona a ver qué onda. Te lo voy a dejar acá. Ok, tienen una base ahí. Me da cosa dejar solo esta parte porque los tipos creo que vienen por acá y por acá también. Estaría bueno destruir esa base para evitar que me ataquen tantos tipos. Son todos cero, no hay chance de que los tipos me puedan ganar. Mira, eso es lo que le tenía miedo yo, boludo. Ahora los hacemos mierda con todos los que tengo, chabón. Bien, los hacemos cajeta. Si quedan sin minadora, bueno, le construimos otra. Con todos los favores que tenemos, chabón. La cantidad de tipos que hay ahí. Sí que está bien defendida, chabón, no quería todavía mejorar. Ok, yo mejoro todo, ni idea de lo que es. Ok, son más fuertes básicamente todos. ¿Puedo construir acá? No, vamos a hacer esto, vamos a hacer templos. Otro templo más, por acá. Igualmente voy a empezar a generar unidades que vengan para acá. Tipo corte así, así. Vengan a ayudar acá esto. 11 minutos tengo que aguantar. Defienden la forja de los enanos hasta que se retiren los gigantes. Ok, están todos mejorados recontra al máximo, no hay chance, chabón. ¿Qué es eso? Hirman campeón, ¿estos qué son? Partida solidificada contra la caballería. Ok. Vamos a generar esto acá también. Vamos a generarlos acá. Caballería de asalto. ¿Qué estoy generando, boludo? Me equivoqué feo. Eran estos de acá. La cantidad de tipo que son, Me parece que vamos a tirar este poder. Vamos a tirar esto y vamos a llevarlo todos para acá. Todos. Que vengan todos. Héroe del Ragnarok. Sí, acá se va a recontra pudrir, me parece. Tengo más... Unidad de... No, tocaron todavía la forja, no. Puta madre que lo recontra parió. Esto vamos a generar, esto de acá, que venga para acá. Total recurso tengo hasta las bolas. Yo soy el Ragnarok, amigo. No vengan a pelear acá, boludos. Se mandaron nomás, no me di cuenta.
Pueden atacar a esta verga de acá. Dios mío, se mandaron nomás, eh. Bueno, se quieren mandar a pelear, vándense a pelear. Vándense a pelear, dale. Son todos, ¿sabes? Tendrían que poder de alguna manera. ¿Esto lo puedo tirar? No, es que esto no lo puedo usar y tampoco. No, es que... ¿Lo puedo tirar acá? ¿Se lo puedo tirar el coso? Me parece que no, eh. Voy a tirar este poder acá. Si bajo este lugar sería espectacular, la verdad. No, la cantidad de unidades míticas que tiene la máquina, chabón. Es que Loki tiene algo de que hace que unidades míticas casi instantáneamente. Eso está recontra roto. Dejen de volver, vengan a defenderla acá. Porque aquí es. Rompanle esto, el templo es el problema. ¿Por qué no atacan la forja? Ah, sí, sí, le hicieron daño. No, 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 no. Ole, canceló la habilidad justo, guacho. Ok, estoy haciendo cagada ya, así que vamos a dejar de hacer cagada. ¿Se lo rompen? Listo, ya está. Este lugar no me van a atacar más, al menos. ¿Cuánto quedan? 6 minutos. Uf, quita cantidad. Manra y acá. Arcanto. Bafa. Eso quedan ahí, eh. Bien, esta zona acá la bajamos. Incluso puedo hacer un centro urbano para tener más población. Uf, qué desgaste de recursos, eh. Menos mal, tica hasta la bola de recursos. No sé ni en qué momento hice tanto, la verdad. Dios mío, lo que aguantan las unidades míticas, chabón. La concha, lora. ¿Esto dónde están saliendo? Ah, que acá hay otro templo más, boludo. Si bajan esto, genial. La cantidad de favores que tengo, tanto al pedo, la verdad, porque no puedo hacer más nada. Puedo tirarlo de vuelta a estos tipo corte acá y así. ¿Sufren daño esto? Ah, no, no. No, pero boludos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Vengan a reparar acá. ¿En qué momento se murieron todas las unidades? Dios mío, chabón, Vengan acá a un centro urbano a ver si llegan. Miren, la repararon justo. Boludo, la puta madre que lo parió. Ah, lo están rompiendo esto de acá. Son muchas unidades míticas, tanto héroe al pedo, boludo, porque no los pueden parar, Dios. Vení a reparar esto, vengan a reparar esto. Tan dura igualmente las forjas, ¿eh? ¿Cuánto quedan? 4 minutos. Queda un montón de tiempo todavía, boludo. No, no paran de venir unidades, No, boludo, no paran de venir unidades, chabón. Ah, que tienen refuerzo la máquina de refuerzos automáticos, boludo. No me alcanza la cantidad de unidades heroicas, boludo, para frenar esto, Y esto es al pedo tirarlo, no puedo, no tengo... Dios mío, hermano, Tanto van a aguantar, tanto van a aguantar. La concha su hermana. Y acá no puedo... Coso, boludo. No tengo forma de... Sí, de los templos acá. Pum, Ersires. Yo también, qué sé yo, gente de fuego. ¿Cuánto le queda? 10 segundos. Uy, chabón. Reparen esto y esto. ¿Qué onda estos tipos? Estos tipos son recontra buenos contra la caballería. Ni siquiera tengo caballería y se la bancan igual. ¡No! La perdí, no lo puedo creer, boludo. No, me la destruye, no tengo forma de frenarlos. No tengo forma de frenarlo. No puedo generar unidades si los tipos me están ganando igual, boludo. No, me quedan todavía 2 minutos más, boludo. El problema es que tengo acá a Manra y Arcántola con... No, la bajan a la forja. La bajan. Wow, qué complicado defender la forja. Igual la cagué yo porque me mandé un montón de unidades a atacar como un pelotudo. Vamos a cargar esta de acá. Vamos a probar de vuelta. Menos mal no tengo que empezar de cero porque si no sabes cómo me corto la pelota, boludo. La concha de su hermano. Ok, acá cuando enviamos todas las unidades estas de acá, así que vamos a traerlas para acá. Ok, es imposible destruir la base enemiga. Eso me queda completamente claro. Vamos a destruir esto de acá, de cabeza. Para evitar que salgan más unidades. La destruimos rapidito. Bien, ya destruimos esta de acá y después los matamos a todos. Vamos, destruyanlo. Bien, ahora destruyan el centro urbano y después maten las unidades. No se metan para acá. No sé por qué tiene la manía de meterse para ahí adentro, boludo. ¿Puedo construir algo acá? No, es que no puedo construir absolutamente nada. Quédense acá. Bien, acá y para acá. Joya. Si se van a morir, que se mueven acá, literalmente. Bien. De destruir la base de estos tipos. Así que vamos a hacer un centro urbano más acá. De acá vamos a hacer que estos tipos vengan para acá, sí. De acá vamos a hacer que los tipos estos vengan para acá. Bien. Que vengan estos para, no sé, para acá. Y esto también que vengan para esta parte de acá. Todas unidades acá adentro de la forja, literal. Ya lo bajan esto, bien. Construyendo esta parte de acá con los templos nos genera más unidades míticas. Y me salvo un poco más de la presión que me estaba metiendo la máquina. Bien, tengo más población ahora, genial. Bien, vamos a arriesgar un poco las unidades y ahora vamos a venir para acá. Aunque la máquina exponía unidades acá. Voy a revisar esta parte que no haya nada más. No más nada acá. Ahora vamos a traer las unidades para acá. A pelear. ¿Qué destruyeron? Ah, destruyeron un monumento. Nada importante. Y luego que le pegan, boludo. Vamos a reparar esto. Voy a reparar esta también de acá y esta no está ni tocada. Ok, acá donde se me empezó a complicar a mí. Bien. Vamos, joya. Esto no me da más población por casualidad, ¿no? Bueno, las armas de asedio, eso me sirve para estas partes de acá. Vengan para acá. Todos juntitos acá. Uff.
Ahora sí. Lo dejamos avanzar porque si me voy muy para acá se me empiezan a montar todas las tropas enemigas acá y me hacen cajeta. Bien, 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 ahí está, eso es lo que quería. Ahora lo vamos haciendo cajeta nosotros a ellos. Bien, tiene más vida las fraguas ahora. Bien, lo limpiamos todo, joya. Ahora sí creo que lo vamos a pasar. No la quiero mufar igual. Bien, júntense acá de vuelta. Júntense acá. Todos. Y otra vez. Fa, héroe del Ragnar, me quedan 5. Y eran como 50 más o menos. Ok, no fue una misión complicada. Pero, ¿cómo es? Tenés que estar atento constantemente. Porque en la que te dormiste te hacen verga. Como la que me dormí recién y tuve que recargar. Igual, pará, estoy hablando mucho y ni siquiera terminé el nivel. Dios mío, los gigantes de la montaña aguantan una barbaridad. Dios mío, hijo de su madre. Bien, nos zafó. Uy, 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 uy. No se manden. Arcantos y Ajax se mandaron nomás y dijeron, vamos a pelear. Tío, los templos, no veo ningún templo. Ah, acá hay uno recién. Pero debe haber otro por acá porque, amigo, es impresionante la cantidad de unidades míticas que salen. No me la conté que hay como una oleada final. No creo, ¿no? Que haya como una oleada final. No. Pero me están atacando de un solo lado. De este lado están generando tipo unidades normales. Ah, es que la base del enemigo es toda esta parte de acá arriba. Bueno, poco épico el final. Bueno, y se termina la misión. Misión jodida, la concha de la lora, boludo, Jodida de pesada, era una misión pesada. Nunca me gustó esta misión, ni en el juego clásico tampoco, de lo pesada que era. La forja vuelve a ser suya. Yo ya tuve gigantes para rato. Ah, pues habrá muchos más gigantes en Midgard. Ven, te mostraremos el camino. La mayoría no son nórdicos. ¿Por qué van a Midgard? Porque un enemigo nuestro vino aquí. Está buscando una entrada al inframundo. Debemos detenerlo. ¿El inframundo? ¿Niflheim? Bueno, pues buena suerte. Este es el camino que va a Midgard. Debemos volver a nuestra forja. ¿Crees que encontrarán el pasaje a Niflheim? ¿A quién más vamos a seguir? Ven, vamos a prepararnos rápido. Primero nos ataca el clan Fairfair, y ahora estos gigantes vienen desde las colinas. ¡Silencio! Viene otro gigante. ¿Qué te contuvo? Arcantos tardó más de lo que esperábamos en llegar al paso. ¿Loki se ocupó de nuestra oposición? Sí. Hay un dios que protege a estas personas. Pero Loki descubrió el origen de su fuerza. Un martillo y lo destruyó. No tiene poder sin él. Perfecto. Tal vez no tenga que matarte después de todo, Gemsit. ¡Vamos! Obviamente, vamos a hacer un nivel más. Ven. Caliéntate junto a la hoguera del viejo Skuld. ¿Has visto pasar a un gigante con un solo ojo, anciano? Si lo que buscas son gigantes, por aquí hay muchos. Ragnarok está cerca. La batalla final. Cuando los nórdicos luchaban entre sí, los gigantes salieron de las colinas para unirse a la batalla. ¿Podríamos convencer a algunos de estos nórdicos que dejen de pelearse y se unan a nosotros? Matarían a cualquier desconocido solo con verlo. Tengo el estandarte de mi aldea. Si lo portas, dejarán de luchar por un momento para escucharte. Pero no cambiarán de opinión. ¿Vale la pena intentarlo? El paso que lleva hasta los clanes está repleto de gigantes. Pero si prometes protegerme, iré contigo. Este Skuld viejo viagrero de mierda. Cómo lo detesto, te juro, Nos atacan los gigantes. Tilbuen. Protejan a Skuld. Que salga ileso.
Antes de seguir, esta misión voy a intentar hacer dos cosas. Una es destruir todo, acá justo por la parte del medio del mapa, está lleno de templos donde generan los enemigos gigantes. Voy a probar a hacerlo de esa manera. Si no puedo hacerlo de esa manera, lo voy a hacer de la forma normal, que es una verga, esta misión también es bastante jodida. Así que vamos a intentar de esa manera pasarla, para pasarlo fácil. Viejo de mierda, hijo de puta. No, lo hacen mierda los gigantes, boludo. Literalmente se hacen mierda. Skull literalmente no hace nada. Que no generen otro. Bien. Ok, obviamente vamos a ir con los héroes primero. No hay más nada por acá, ¿no? Esta zona está sin descubrir, la verdad. No creo que haya nada igual. Voy por acá. Este portaestandarte de Folta. Ese bicho aguanta un montón las piñas. Y encima se regenera. Este bicho de acá. Nada, va joya esto. Es la piña de Ajax, pum. No, lo que pegan, boludo. Yo creo que lo puedo hacer. Siempre y cuando no pierda ninguna unidad, porque esta unidad me ayuda a destruir los templos. Voy a dejar seleccionar los héroes cuando salga el gigante de acá. Bueno, capaz que no sale ninguno, eh. Bien. Vamos a llevarlo para atrás. Bien, esto ni se acerquen, ni se metan. Ok, vamos a empezar primero con el lado izquierdo. Voy a dejarlo más para atrás. Ah, mirá que son vivos los creadores del juego. Pusieron una torre acá. No tendría que por qué hacer mucho la torre igualmente. Bien, bien, bien. Ahora matamos a este gigante de acá. Las torres no pegan nada. Es una verga las torres, boludo. Listo, ahora destruimos esto de acá. No me voy a acercar con las tropas igual. Lo voy a hacer todo bien, bien despacito. Igualmente se los voy a recortar para que no se les haga pesado a ustedes, obviamente. Le saca 4 de vida Arcanto y de los 4 se regenera 2, boludo. O sea, está sacando 2 realmente de vida. Es una verga las torres. Bien. Creo que lo puedo limpiar igual a esto, ¿eh? ¿Lo van a buscar a Skull, en serio? Bueno, son tan lentos que los puedo dar vuelta a los tipos. Sí, lo van a buscar a Skull. Ahí está listo. No, no, los héroes se la bancan solitos, literales. Yo creo que esta misión no está preparada para que vos hagas esto, la verdad. Porque si los creadores hubieran querido evitar que hagas esto, lo hubieran llegado, no sé, de gigantes, pero a morir y hay cosas de que no puedas ni siquiera matarlos. No sé, no me avisés que me están atacando, si lo estoy viendo yo. Eso del juego anterior no pasaba, que si te estaban atacando en una zona que vos lo estabas viendo que te estaban atacando. No pasaba eso. Los creadores se avivaron, me parece. No, lo protegieron todo. ¿Qué habrá ahí adentro, boludo? Vamos a verlo igual, ¿eh? Voy a tratar de entrar ahí. Vamos a dar la vuelta por acá, a ver. Matamos un gigante, matamos otro gigante. ¿Qué hay tanta mina de oro acá? O sea, ¿para qué te ponen mina de oro acá? Me pregunto. Ok, los templos están protegidos por esta zona de acá de barricadas. Ok, los creadores hicieron algo para tratar de evitar que hagas, de que uno mismo haga esto. Vamos a ver si lo evitan. No, está todo protegido. No, está todo hiper mega protegido de que no te puedas ni meter. Oh, oh. Creo que esta misión la voy a tener que pasar normal, porque me van a hacer cajeta acá. Bueno, sí, la voy a pasar normal porque si no voy a estar una eternidad acá. Así que reiniciamos y volvemos, vamos a hacerla bien. Bueno, ya estamos de vuelta más o menos por acá. Los gigantes han bloqueado el camino con rocas. ¿Qué haremos? Solo un asedio podrá dañar las murallas. Refuercen las defensas. Inicia un asedio para atacar esa muralla. Recolectores. Ok. Pueden venir por acá. Literalmente vinieron acá los tipos. ¿Qué carajo hay acá? No tengo idea. Ah, no me jodas que me pueden atacar también por acá. No, me pueden atacar también por acá. No, me pueden atacar también por acá. Uy, qué paja esto, boludo. Bueno, los que les costó, amigo, los tipos arrancar a trabajar. Tengo mina de oro, sí, acá. Estoy lento porque no sé qué bien qué hacer. A ver, vamos a empezar a hacer templo. Vamos a poner esto por acá. Vamos a hacer esto por acá. Así. Y lo que tenemos que hacer es tirar esta cosa de acá. Vamos a hacer el gran salón. Uy, la cantidad de mogólicos que son. Uy, no, la cantidad de chabones que son, boludo. Me lo van a tirar al centro urbano, boludo. ¿Me estás jodiendo? Dios mío, hermano. Vamos a reparar esto, por favor. Ah, que se regenera encima. Me estás jodiendo, boludo. Ya entraba recién acá, Tengo que avanzar sí, la edad heroica, boludo. Esto es una cagada, es que me pueden atacar por todo lado de todo tipo. A ver si puedo agarrar estos chanchos de alguna manera. Ah, no puedo romper la barricada yo. Ok, el pedo, entonces atacar esto. Antes en la versión ¿cómo? Menos mal vine a ver esto acá. En la versión clásica vos podías empezar a romper la muralla. Pero acá no me deja. Uy, son muchos, boludo. Dale, boludo, ¿dónde van?
No, no, van a los edificios directamente. Son unos chupaverga, Me lo bajan, boludo. Amigo, es increíble, por Dios. Es increíble, boludo, Es lo primero que tarjetean los cara de verga. Uy, no, boludo. Esta misión no me está gustando nada. Lo complicado se está poniendo, Boludo, piola que solamente me tarjeten a las unidades. Pero no está tan piola, la verdad. Ah, que me quedé sin oro, boludo. Es que si me rompen el centro urbano sonamos. Amigo, no puedo subir de edad. No puedo subir de edad porque no paran los tipos estos mobólicos de cosas. No, es al pedo gastar en... No, encima le está costando una barbaridad a los tipos. A ver, ¿lo puedo dentro de todo defender bien? Más o menos. Encima hay que llegar hasta acá, boludo. Dale, boludo, pero no vayan directamente, hermano. Bien, bien, bien. Igual mueren rápido. Dios mío, cómo rompen las pelotas estos tipos. La con... Sí, lo defiendo bien. Es que van directo al centro urbano, eso es lo que tiene. Ok, oro, estoy más estable ahora. El tema es que no es una mina de oro muy grande. ¿Skull no lo tarjetean por casualidad? No, no lo tarjetean ni queriendo, literal. ¡Ay, no entró uno! Ok, atacan un lado y un lado, y un lado y un lado, y un lado y un lado, sí. Dale, boludo, mira de dónde le pego. Venga, a reparar esto y esto. Vamos a subir de edad. No puedo, ¿por qué no puedo? ¿Qué me faltó hacer? Oh, no construí una armería, qué pelotudo. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Ah, ¿quién? Ya sé dónde quieren ir tarado esto. Quieren ir a buscar los árboles de acá y obviamente no van a poder. Me quedé sin mina de oro, no pasa nada. Construimos otra acá. Este tema tiene solo 1000 de oro. Esto es para destruir más rápido lo que es la muralla. Gigantes al pedo. No, yo creo que me va a venir mucho mejor esta de acá. Bueno, Skull, lo que puedo hacer es darme visión, la verdad. ¿Esta también me da enanos? No. Ah, y sí, ahora que estamos con... Ah, estamos con Loki. Mira, 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 rebubido, mira, mira. Bien. ¿Qué dice ahora? Atraviesa la muralla de roca. Ahora, pero sí me van a dejar lastimarla. No, con esto no. Nope. No, me obliga a hacer arma de asedio, me parece, sí o sí, Tengo que pasarle arma de asedio, necesito esto de acá. Vale, esto me sirve. ¿Le pega? What? ¿Por qué carajo se regenera, boludo? Atraviesa la muralla de roca. Eso estoy tratando de hacer. Qué re carajo, boludo. Esta es de 3000, bueno, eso me va a servir más. Vamos a hacer arietes. 2, 3, 4. Vamos por acá. Vamos a hacer las casitas por acá. Bien lejos, cosa que no rompan las pelotas. No, no tengo madera. Ahí sí, ¿no? 6 con los arietes. Ok. Igual me parece cualquiera que la muralla se regenere. Pero bueno. No, vamos a hacer que haga así y así acá. O puedo hacer que haga esto de acá y esto los cancelo. Nada. Tiene que matar al aldeano. Ok, ahora este lado de acá. Ok, ya lo bajamos, ya lo bajamos. No está tan dura como pensé. Un enorme ejército de gigantes. Atraviesen las rocas enseguida. Uf, amigo, flor de ejército, Uy, amigo, flor de ejército de gigantes. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Vamos a agarrar todas las unidades. Vamos a dejar de generar por si necesitamos los recursos o lo que sea. El oro está cantoseado. El muro cayó. Nos persigue un ejército. Avancemos hacia el norte por el paso. ¡Deprisa! Vamos. No podemos luchar contra una fuerza tan grande. No tengo Skull, ¿no? Esta es Skull, de acá está acá. Aunque nada, prefiero que se mueran todos, la verdad, para que me tanqueen un poco. Bien. Vamos, vamos. Ah, ataca nomás la bandera. Uf. Venga, esto pegó bastante más. Ok, la base chao, desaparecida. Ok. En esta misión va a estar más fácil llegar al punto. Lo que tiene en el juego clásico, que esta bandera estaba literalmente al borde del mapa. Ah, oh, qué bien, llegué. ¿Ya está en serio tan fácil llegar al punto? No, no me la conté. No nos traerían tan lejos para perecer aquí. Debe haber un camino. No me la conté. ¿Se congela el río? ¡Ay, oh, qué bien, boludo! Yo... Dije, chao, y ahora... Uy, amigo, en el juego clásico me acuerdo que había un bosque justo a la misma altura donde estaba la bandera. Y vos que llegabas ahí decías, la puta madre, a ver qué carajo hago. Y lo que pasaba era que te prendían fuego el bosque los dioses. Y ahí llegabas a la bandera que estaba a la esquina del todo, que es donde estaba pasando el río. Me gustó mucho este nivel, la verdad. No fue tan complicado, la verdad. Vamos a ser sinceros, no fue tan complicado y tampoco fue tan estresante. Pero bueno, nada, locos. Cuídense y nos vemos en el siguiente capítulo. En el orto. ¿Qué dos nenas? En el orto. Mi morcilla negra en el orto. ¿Qué te vamos a coger en el orto?